¿Alguna vez te has preguntado qué tanto cambiaría el mundo en los próximos 15 años? Pues esta serie británica nos muestra la vida de una familia diversa y multifacética. Durante el periodo de 2019 al 2034, en medio de turbulentos cambios políticos, económicos y tecnológicos, dejándonos ver que quizás no estamos muy alejados de esa realidad. La historia comienza con la elección de Vivian Rock, una controvertida figura pública, líder de un partido político, que con el tiempo se convierte en una pesadilla. Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? A medida que los años avanzan, las problemáticas de tema como la inmigración, la inteligencia artificial, la polarización política y el cambio climático van influyendo en la vida de los Lions de manera realmente inesperada. So this particular relic is saying, let's move on. Well, it's very kind of you. Yes, it is. Perhaps, but it still doesn't alter the fact that it's all your fault. Acompáñenos a analizar este mundo distópico en compañía de la licenciada Lorena Arredondo Flores y veamos si estamos caminando en la misma dirección que nos muestra Years and Years. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie que nos lleva a pensar en el futuro, en muchas cosas que podríamos quizá vislumbrar que son imposibles, pero que nos están llegando. Pensar que incluso en que la realidad está superando a la ficción en muchas cosas, y para eso me acompaña mi querida amiga Lorena Arredondo, quien es académica de la Facultad de Derecho. Bienvenida, querida Lorena. Muchísimas gracias, Diego. He visto tu programa, soy una de tus followers asiduas, y bueno, de verdad ya me urgía venir a visitarte y platicar con ustedes. Gracias. Tú eres muy activa incluso en el tema de las tecnologías, eres apasionada en todo esto, y esta serie nos lleva a eso. Years and Years es una, que además no es fácil de verla, tenemos que verla en diversas plataformas, sí. Muy complicado, pero nos muestra diversos aspectos, que diversas historias incluso, en donde vemos reflejado mucho de lo que estamos viviendo. ¿Por qué elegiste esta serie? Fíjate que es curioso porque cuando yo la vi, es una producción de HBO, uh-huh. Y cuando yo la vi fue en el 2019, que también la serie es de 2019, y la empecé a ver. De hecho, me tocó todavía que HBO sacaba dos capítulos los viernes, y juro que corría a ver ya la nueva transmisión. A mí me pareció en un principio que era un asunto futurista, una uh-huh. historia que nos hablaba de un futuro cercano. Uh-huh. Pero conforme la vas viendo, te vas dando cuenta que habla de algunos aspectos que en ese momento, en el 2019, para mí me eran extraños y un poco, pues sí, ficticios. Uh-huh. La serie habla de un mundo distópico, que es curioso porque significa que es un universo o un mundo indeseable. Pero poco a poco te das cuenta hoy de cómo las cosas de las que hablaba la serie fueron sucediendo, y ya no nos alcanzó ese futuro, y sí sucedieron. Entonces elegí esta serie porque, a pesar de que pasó muy poco tiempo, me di cuenta que nos alcanzó el futuro. Nos llegaron esas predicciones y en algún momento pensé, este es el mundo ficticio, este es el mundo distópico indeseable, pero ya estamos aquí. Y eso me pareció increíble, que nos hayan alcanzado. Ahora, los protagonistas son aquellos de la familia Lyon, y cada uno tiene una historia completamente distinta y un contexto diferente, pero en lo micro esta familia se vuelve en lo macro. Parecería que cada uno refleja diversos aspectos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Sí, es como la familia es como una muestra de Gran Bretaña. La historia sucede allá, uh-huh. pero podría tener varias lecturas. Uh-huh. Pareciera que es una historia local, pero sí se podría representar a nivel occidente y a nivel del planeta. En la historia tenemos cinco protagonistas uh-huh. principales, que son los cuatro hermanos. Dices bien, en algún momento creo que te terminas identificándote con alguno de uh-huh. ellos, o con alguna actividad uh-huh. o alguna conducta de alguno de ellos. Tenemos a Edith, que es la hermana mayor,
que es una activista en pro del medio ambiente y de las causas sociales. Después tenemos a Stephen, también otro prototipo, que él se encarga o trabaja para la banca, en las cuestiones financieras, junto con su familia, con una vida holgada, bien adinerada, yo creo que arriba de la clase media en Gran Bretaña. Tenemos la parte de... El siguiente hermano es un chico gay, también con su pareja y viviendo una vida de soltero. Y finalmente, y creo que la más divertida, no finalmente porque me falta una, Rosy, la hermana menor, que además tiene una discapacidad, y dos hijos con padres de diferente nacionalidad. Y finalmente Muriel, que es la abuela y que es mi personaje favorito. Creo que en Muriel el director descansa o nos representa la sabiduría de la serie. Y esta parte, entre toda la vorágine de la serie, Muriel es la parte serena, la parte estable. Creo que por eso es mi personaje favorito. Sí, estos... figuras que ponen el orden en la familia, que incluso ella es la que mantiene la comunicación, ¿no? Esta posibilidad de que constantemente hacen estas llamadas en conjunto y que van contando su día a día, ¿no? Sí, esas llamadas también son curiosas porque se supone que utilizando la tecnología y el internet de las cosas, que a veces estamos ya nosotros muy familiarizados y somos muy fans de este internet de las cosas. Tu refrigerador tiene internet, la llamada la hacen a través de lo que ahora conocemos como Alexa. Y es curioso cómo a través de estas reuniones familiares, aún a través de la tecnología, ellos se mantienen unidos, no importa, y creo que así nos pasa en nuestras familias, o en muchas, no importa las características, las actitudes que tú tengas, siempre tienes un lugar a donde llegar, que en este caso es la casa de la abuela, o estas llamadas donde solo Alexa o Señor, en este caso, conecta solo a la familia, que son ellos cuatro y la abuela, ¿no? Los cuatro hermanos, claro. Y la abuela. Hay un personaje, Bethany, ¿no? Que es la nieta, la bisnieta, ¿no? Vendría siendo... que tiene estas ideas metidas en las tecnologías, que quiere modificar incluso su cuerpo, que quiere tener esta posibilidad de... que parecería una ficción, pero que ya no la podríamos ver en los avances tecnológicos simplemente como eso, podríamos verlo como una realidad, ¿no? Y te digo que ya ni siquiera es en ese momento era un futuro cercano, pero ahora ya sí está cada vez... es parte de nuestro entorno. La serie... representa o nos tiene representadas las tres generaciones, que es la... Y es, creo que coincide con las teorías que el sociólogo, que también está muy de moda, Zygmunt Bauman, de las que nos habla. Nos habla de una modernidad congelada, estable, que en este caso es Muriel, ella un poco más familiar, un poco más centrada cuando están sucediendo los problemas sociales. Después, estos cuatro hermanos que son los adultos, y Bauman les dice que son de la modernidad actual, pero con muchos miedos al cambio. Sí, sí logran cambiar o lo intentan o se ven forzados al cambio porque no les queda de otra. Pero también con mucha nostalgia al pasado o a lo que vivían en su niñez. Y finalmente la generación líquida, que es parte de la posmodernidad, donde los adolescentes y los niños están muy determinados ya por esta interacción que tienen con la tecnología. Cuando Bethany les dice a sus papás, les da la gran noticia de, pues es que les quiero hablar con ustedes porque soy trans, y los papás, acostumbrados a la cuestión anterior, les dice, eres transgénero, por supuesto que te vamos a aceptar. Y le dice, no tiene que ver con el género, quiero ser transhumana, quiero abandonar mi cuerpo, quiero ser, que mi conciencia esté en la nube, quiero vaciar mi conciencia en la nube, y permanecer para siempre, vivir para siempre. Y entonces creo que es una lectura sobre cómo poco a poco, a lo mejor no traemos insertado un chip,
pero hemos cedido nuestra libertad a las nuevas tecnologías, porque estas operaciones que ella se hace para ser mitad tecnología, mitad digital y mitad ser humano, pareciera que, bueno, para ella son muy caras, para la sociedad en la que ella vive son muy caras, y termina haciéndoselas con un costo para el gobierno. Sí, sí, sí. Pero a cambio, ella ya es propiedad del gobierno. Uh-huh. Y nosotros también hemos cedido esa libertad en favor de las tecnologías, de nuestras redes sociales, de cómo regalamos nuestros datos en Internet, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos para seguir platicando esta serie Years and Years, que nos muestra diversos aspectos que se pueden ver y se pueden vislumbrar dentro de la misma. No se vayan. La tecnología y la inteligencia artificial han avanzado vertiginosamente, trayendo consigo una serie de temas sobre sus ventajas y desventajas. Como ejemplo, tenemos Neuralink, un chip que podría implantarse en el cerebro humano y que, según sus fundadores, tiene como objetivo a corto plazo crear interfaces cerebro-computadora que puedan tratar distintas enfermedades causadas por desórdenes neurológicos. Pero no creen que pueda limitarse solo a eso. Su intención a largo plazo es poder crear una simbiosis con inteligencia artificial para que así el usuario pueda interactuar a velocidad de banda ancha con otro tipo de software y dispositivos externos. En otras palabras, Neuralink quiere crear chips que puedan aumentar el almacenamiento humano y la potencia de procesamiento. ¿Será el comienzo para crear superhumanos? Si bien todo comienza con buenas intenciones, con el tiempo se verá qué implicaciones puede traer esta tecnología en el desarrollo para la sociedad y los derechos humanos. Pues aunque parece un tema de ciencia ficción, quizá no tarde en ser una realidad que deberemos asumir con responsabilidad. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando esta serie Years and Years con la maestra Lorena Redondo. Lorena, en el bloque anterior estuvimos platicando de cada uno de estos personajes y terminamos o reflexionamos sobre Vivian Rock, que lo que nos muestra es esta política independiente que compite contra estos dos partidos fortalecidos con un discurso incluso muy radical, pensaríamos. Y diríamos, ¿quién votaría? Pero si lo vemos claro. En la realidad, es cuando decimos la realidad supera la ficción, pues tuvimos un Donald Trump, tenemos un Bolsonaro, tenemos un partido como Vox en España, de estos movimientos tan conservadores de derecha que empiezan a influir en la política y empiezan a ganar espacios, ¿no? Sí, qué miedo, porque al principio Vivian Rock hace ciertas declaraciones que yo dije, nadie las diría, pero sí tenemos, de hecho, la frase que ella hace sobre minimizar el movimiento palestino, uh-huh. Ya lo había hecho una diplomática de Francia. Uh-huh. Entonces, a mí me pareció curioso cómo ella, además, es muy revolucionaria, es muy radical cuando ella dice, ¿saben qué? Si por mí fuera, yo le quitaría la señal de internet a nuestros adolescentes y a los niños, y todos se quedan, ¿cómo harías eso de no permitirlo? Y me parece curioso que conforme van avanzando los años, ella se vuelve todo más radical, pero también va ganando espacios y sí logra que, de hecho, alguien de estos cuatro hermanos vote por ella, uh-huh. Esté a favor, y parece que va pues también enamorando a los otros hermanos para que también voten, hasta uh-huh. que termina derrocando a los dos grandes partidos, y ella como independiente sube. Yo creo que el discurso de Vivian Rock, como otros políticos, esa radicalidad, creo que votamos por esa radicalidad porque ya hemos probado muchas cosas. Uh-huh. Y creo que la sociedad de Gran Bretaña
dice, esto no ha funcionado, esto tampoco, pues vayamos por esta idea, que no es una nueva idea, ¿eh? Creo que parte del discurso de Vivian Roque es que ella juega con la nostalgia de estos adultos, uh-huh, que no entienden bien qué está pasando en la nueva sociedad y añoran lo que ellos sí conocen o el espacio donde ellos se sentían seguros, y en razón de ello votan por Vivian Roque. Hasta, no sé, hay dos o tres sobresaltos en la serie. Por ejemplo, cuando nos dice que la reina Isabel murió, y yo, oh, sí, sí, obviamente, sí, sí lo está reflejando. Sé que era un hecho que iba a pasar, sí, pero cuando refleja cómo va a vivir, cómo va a suceder en la serie, o cuando le da el triunfo a Donald Trump en la reelección, sí, en el 2019 sí era algo que te asustaba un poco, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, el sobresalto de la invasión rusa a Ucrania, uh-huh, también creo que es otro tema, yo de verdad casi profético. Ahorita que me preguntabas, sí, ¿por qué elegiste esa serie? Me impresionó de cosas que yo decía, cuando vi la serie, no van a suceder, a que ahorita ya estamos, pues ya sucedieron. Otro de los temas que también, en un tema muy radical o en una decisión muy radical, ya que Vivian Roque tiene el poder, establece estos centros de concentración, estos campos de concentración, para refugiados, para indigentes, para gente que no cabe en el nuevo orden social que ella plantea o que ella promete. Uh-huh. Porque dice, todo va a mejorar, pero es como contradictorio. Por una parte está el discurso de ella de todo va a mejorar, pero tú estás viendo que Inglaterra, con todas sus islas y como efecto del, uh-huh, cambio climático, todas estas islas se inundan y termina, hay un efecto de lodazal desde el principio de la serie hasta el final, uh-huh, y entonces en estos campos de concentración es donde llega la gente o mandan a la gente que ya no cabe en la sociedad nueva que Vivian Roque te está proponiendo, sí, ¿no? Sí, porque al final nos lleva este individualismo, ¿no? O sea, muchos podrían decir públicamente, yo votaría por una mujer, ¿no? Así lo van a decir. Yo estoy a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQPA+. Yo estoy a favor de los derechos de los migrantes. Si eso es un discurso público, yo a veces les pregunto a mis alumnos si están a favor, claro, de ciertos derechos, y todos levantan la mano. Incluso en el tema del aborto puede ser. Quizá levantan todos la mano, yo hago ese cuestionamiento, frente a que todos los demás alumnos lo están haciendo y tienen miedo de ser juzgados. O sea, en lo público. Pero en lo privado yo no estoy tan seguro que si yo les pasara una hojita y me dijeran a favor o en contra, sería el mismo resultado. Claro. Y me parece que eso sucede en las boletas. Uno puede decir, qué mal el discurso de Donald Trump, qué mal, pero cuando estás frente a la boleta y nadie te ve, sacas ese Donald Trump que traen dentro, o por poner un personaje, sí, ¿no? Este discurso conservador, y votar a favor de quien está en contra de los derechos de las mujeres, a favor de quien está en contra de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Es decir, sigue permeando este conservadurismo y este tema individual, porque dicen, si nos están generando estos campos de concentración en pleno siglo XXI, uno podría decir, los queremos disfrazar y decir que es un espacio donde van a estar ellos bien. Claro. Pero siguen siendo campos de concentración, claro, que individualmente lo que estás pensando es que te está garantizando una seguridad frente a un temor social, ¿no? Porque al final es el tema de los migrantes, uno siempre piensa, qué miedo el migrante, ¿no? Claro. Pero nunca se ha demostrado que entre mayor movilidad de migración, que además todos estamos en situación de migración, aumente, sí, la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Sí, no es garantía, claro. El tema de las tecnologías, Lorena, que es un tema que a ti te apasiona y que vemos mucho en esta serie. Ya no, nada más para sí, terminar o para cerrar, bueno, para agregar, a sumar a ese tema, en los campos de concentración hay un punto donde, bueno, finalmente a quien llevan ahí es a Víctor, a nuestro refugiado protagonista, y hay una parte donde él dice, están metiendo un virus, que además es un virus de gripa, uh-huh, por el que sí te mueres, y que están provocando o meten a alguien infectado, y lo que están buscando es que la gente del mismo campo fallezca, pues por cuestiones naturales, uh-huh, o más bien por un descuido. Claro. ¿No? Que ya
Eso pasó en el 19 y después tenemos la pandemia por COVID en el 20. Yo ahora sigo pensando si tenían información privilegiada para que eso sucediera. Eso también me asustó un poquito. Y bueno, regresando a las cuestiones de la tecnología, me parece que nosotros sí estamos muy enamorados, muy sorprendidos por esta nueva tecnología inmersa en todos los puntos. Uh-huh. Hace rato decíamos, ya la tienes en tu refrigerador, ya nadie suelta su celular. Bueno, yo me parece curioso, estuve estaba entre traer mis notas en papel o traer mi teléfono, y decía, pues no, la verdad es que ya ni hojas, no tengo impresora, no tengo uh-huh. hojas, ya no manejo impresiones. Y en una parte de la serie, hay nuestra activista, cuando está revisando algunos archivos en papel, Bethany los está viendo desde su visión sincrónica, y cuando ve los archivos en papel le dice, ¿qué es eso? Nunca había visto algo así. Dice, esto se usaba antes para almacenar información, para almacenar datos. Y bueno, Bethany, su mayor fin es convertirse ella en datos, en información. Y creo que yo no estoy, estoy muy a favor de la tecnología, de su buen uso. Uh-huh. Obvio, sí creo que merecemos una mejor cultura digital para que podamos utilizar estas herramientas de la mejor forma en beneficio de nosotros, de la humanidad, de nuestras tareas diarias. Pero creo que hay una leve línea donde no nos hemos dado cuenta que nos estamos convirtiendo poco a poco en un dato. Uh-huh. Y que sí es un peligro, sí deberíamos tener ciertas precauciones, porque los datos, o la información, los medios de comunicación sí son el cuarto poder, pero la serie es un ejemplo de cómo la tecnología se convirtió en el quinto poder en la humanidad. Entonces, yo más que miedo, hemos visto en algunas sesiones en la universidad o fuera de ella, cómo la gente dice, yo no estoy a favor de la tecnología, de la inteligencia artificial, porque me va a quitar mi empleo, porque nos están sustituyendo. Y yo creo que podríamos desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades para utilizar esta tecnología en bienestar personal y social, sin tenerle miedo. El otro día platicábamos cómo en cierta generación nos decía, es que la televisión es mala, las sí. redes sociales son malas, el internet es malo, pero en sí misma la tecnología no es mala. Uh-huh. El uso que nosotros le damos depende de nosotros. Y creo que por lo que yo votaría es por un fomento y una difusión de la cultura digital para el buen uso. Con lo que quiere cerrar, Miquel Lorena, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. ¡Ah, qué miedo! Bueno, sí es cierto que la serie tiene algunos puntos distópicos, pero también tiene una llamada de esperanza, una llamada a la conciencia, a la reflexión. Uh-huh. Me gusta mucho el monólogo que hace Muriel al final, donde nos dice, si bien es cierto que tenemos el mundo o la realidad que merecemos, que nosotros hemos construido, también nos da el poder de que nosotros hoy, nuestra decisión individual y colectiva puede transformar esa realidad en un mejor mundo, ¿no? Uh-huh. Lorena, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Muchas, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias por invitarme. Gracias a todo tu equipo. Les repito, soy fan y ahora mejor follower. Van a ver. Muchas gracias, Lorena. Y les agradecemos a ustedes que han estado en una emisión más de Cultura del Derecho. También los invitamos los martes. Estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM, a las 4 de la tarde, abordando diversos temas jurídicos. Pero por lo pronto, que tengan buen día.